desde tu casa o desde la pista. Haz parte de la carrera cuando apuestas en ExpressBet. Regístrate para obtener una cuenta de apuestas en línea de ExpressBet y recibe un bono de hasta $500. Todo listo, mis amigos, para la tercera competencia. Es un reclamo de $12,500 para yeguas de 4 y más años de edad, condicionada para ejemplares que no hayan ganado más de 3 competencias o que no hayan ganado desde el pasado 31 de julio. Esa es la condición de la prueba. Es la tercera carrera de hoy. Va a entrar la número 7, Nothing Free. Número 7 ya cuadró. El juez atento. Arranca las competidoras. Mala la partida para Miss Helen. La número 3 tiene problemas y se queda en la última colocación. Salta Prairie Overdriven a tomar el primer lugar. Ataca Royal Asher. Hoy salta bastante cerca. Está segunda. En el tercero aparece Nothing Free. En el cuarto está la número 2, Lisa Star. Luego viene apareciendo Aurora Princess por dentro. Luego más atrás aparece Ray On. Y la número 3, Miss Helen, está en el último puesto. Dominando Prairie Overdriven con Luis Saez. Trae 3/4 de cuerpo. Medio cuerpo ahora sobre Nothing Free, que la va a buscar. Se le coloca en el segundo. En el tercero, Royal Asher en 22-3. El parcial para los primeros 400 metros. En el cuarto aparece Aurora Princess. En el quinto está Lisa Star. Luego intenta mejorar Rayón por la parte central de la cancha y continúa Miss Helen en el último lugar, dominando Prairie Overdriven. Ataca Nothing Free por la parte central de la cancha. En el tercero, Royal Asher, bastante exigida. En el cuarto pasa Rayón. En el quinto, Aurora Princess. Más atrás intenta mejorar la número 2, Lisa Star, y continúa Miss Helen en el último puesto a 46 exacto. El parcial para la media milla, Prairie Overdriven en punta. Royal Asher se lanza por la parte central de la cancha a buscarla, dominando Prairie Overdriven. Ataca Royal Asher por la parte central de la cancha, viene duro esta yegua. Royal Asher, inmensa por fuera, la va a pasar de viaje con Romero Ransay Marad. Ha pasado a liquidar la tercera competencia, la de Robert Hess. Ganó Royal Asher. Segundo Prairie Overdriven. Tercero Rayón, cuarto para Nothing Free.